Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vamos a darle. Tenía conectado mi control, no sé por qué. Ah, vamos a darle nueva partida con Eden. Oh, sí. Oh, demonios. Oh, vaya. Ok, esto se ve muy mal. Muy, muy mal. No tengo nada que valga la pena tener. Ni daño, ni ítems, cero. Ni vida siquiera. Un Lucky Penny. Apenas si tengo suerte. Este cuarto dorado tiene que ser muy bueno. Ok, un montón de bombas. Ok, es muy bueno. Ahora solo necesitamos un corazón azul. No lo revientes. Puedo empujarlo. Ay, ahora, ¿por qué está pesado? Vamos, vamos, ahí está. Claro, una bomba más. Ok, más bombas. No veo roca con cruz. Hay que revisar si no hay sus rocas super especiales. No veo. Nada por ahí, nada por ahí, nada por ahí. Y por acá tampoco. Ok. No veo nada. Oh, vaya, esto va a ser útil, muy muy útil. Tin 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 tin. Para solamente una llave. Espero que me den una llave. Ok, listo, otra llave. Tú dame vida azul o dame un contenedor de vida roja. Cualquiera de los dos es bueno. Ya, 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 ya. Muere. Ya casi muere, murió. Ay. Bueno, mínimo me dio una arañita. Ok. ¿Viste tan feo? Mínimo tengo infestation y un corazón azul. Ay, no. La he fastidiado. ¡Oh! Más bombas. ¿Dónde es el cuarto super secreto? Probablemente de aquel lado. O esté del otro lado de la tienda, pero que eso estaría muy raro. No, no está ahí. No puede estar ahí, no puede estar ahí. Tampoco ahí, ni ahí. Tendría que estar a la derecha del cuarto grande. O a la derecha del cuarto pequeño sobre el cuarto secreto. Tendría que estar aquí. Oh, vaya. Ajá, llegué por aquí. No puede estar por ahí. Tendría que estar aquí. Entonces. Ok. Sí, dame. Ok, necesito una llave. Una llave, por favor. Vamos, 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 tú puedes. O corazones azules. Ok. Ahora dame uno de vida. Bien, la llave. Vamos a utilizarla para el cofre. Y ahora que le estoy dando dinero a este sujeto. Ok, puedes morirte. Y me regresó bastante dinero. Yo tengo Magic Fingers, pero no me gusta utilizarlo porque pierdes dinero y no tengo una fuente pues buena de dinero en general. Primero vamos a abrir el cofre. ¿Me dan dinero suficiente? Tal vez vaya a la tienda. Ok, dinero suficiente. Vamos a la tienda. Turururum, turum. Y solo hay un corazón. Que vale completamente la pena. No me quejo. Ya tenemos suficiente vida. Dinero suficiente para un ítem en la próxima tienda. Suficientes bombas y un trinket de bombas.
Lo único que me falta son llaves. Y si Dingo se la pasa disparando, esto va a ser muy sencillo. Ya sabía yo. Sería imposible que se la pasara disparando. Vale, un par de arañitas gracias a los dips. Uno, dos, tres. Mira otra arañita. Parece que estoy teniendo mucha suerte con las arañas. Vale. Casi. ¿Me gustaría tener daño base? No me vendría mal tener daño base. Adiós. Vinci, muy bien. No me agrada. Son lágrimas y un corazón. Esto es DPS. Así que tampoco me puedo quejar mucho. Ok. Tenemos un cuarto doble. Y ahí eso. Perfecto. Aunque eso requiere más llaves todavía. No, un Lucky Penny. No debe haber esquivado hacia el lado del campeón. ¿Qué tal si disparaba aleatoriamente hacia donde iba yo? Me quitaba un corazón. ¡Atrás! ¿Eh? La técnica de quedar separado a veces funciona. Que no es muy efectivo. Nunca deben de quedar separados en este juego. Dame llaves. Ok, no me quejo, pero ¿qué tranza? Vale. Ok, uno menos. Otro menos. Bien. ¿Qué sigue? Monstruos. Uy, esto es malo. Esto es complicado. Muy complicado. Lo que son monstruos rojos y mueren más rápido de lo normal. Ah, estos no son mejorados. Ah, entonces esto es muchísimo más sencillo. Creí que eran monstruos mejorados, pero nada. Dispara normal. Ah, bueno. Entonces, no me quejo. Esto es muchísimo más sencillo de lo que no esperaría. Adiós, monstruo. Bien, ¿quién sigue? No, ya son dos, ¿verdad? Y no hay más en estos pisos. Bien, una llave. ¿Y qué hay aquí? Bien, una llave. Esto compensa bastante. No voy a intentar abrir ahí. Vamos a guardar esta llave para el cuarto dorado. Eliminemos el trasero. Bien. Rompe la mosca. Ahora rómpete a este sujeto. Ahora rómpete al otro sujeto. ¡Ay! Ok. Tienes que esquivar ligeramente hacia los lados. Que no se te olvide. Ajá. Muchas bombas. Eso me gusta. Tener muchas bombas siempre es bueno. Muerte a los fatis. Muerte a los fatis. Sí, por cierto, hemos visto la semilla de hoy. Ahorita la enseño. Semilla de hoy. XQ, EQ, Q, TNQ. Muchas Qs. Ay, Linger Bean. Bueno, Mega Bean es más útil que Magic Fingers. Ah. Vamos por ese cuarto especial. Probablemente el cuarto secreto esté ahí. Vamos a probar. No, no puede estar aquí, ¿verdad? No, no, no es cierto, no es cierto. Me equivoqué. Oh, ninguno es Loki. Qué mala suerte. Pero qué buena suerte de tanto dinero. Una moneda. Probablemente ahí a la izquierda. Posiblemente. Posiblemente. Vale. Otro menos. Solo queda la cabeza. Mientras. Más bombas. Más dinero. Vale, vamos a intentar aquí a ver si me dan más dinero. O al menos una arañita. No, nada. Bueno. Sigamos entonces. Destruye el portal, un muli que me va a dar más arañitas. Viento. Ok, eso es un buen ítem. Y a ver qué me dan.
Dinero. Ok. Al menos ya tenemos un buen ítem. Ya que el Megabin es decente, pero no es mejor que la vela azul. ¿Cuánto super secreto? Muy bien. Oh, muy bien. Vale, vale. Ansus, muy bien, me lo podría llevar. Otro Ansus. Perthro, este lo necesito. Y era de Vercano, esto me lo llevo de una vez. Vamos a llevarnos Perthro. Vamos a cambiar el Magic Fingers, a ver qué me dan. Leprosy, bueno. No es ningún problema. No es nada negativo, así que me lo llevo. Ansus, y era. De haberme llevado otro Perthro, ¿verdad? Ay, Ansus, a ver. Ok, eso me pegó sin que yo me fijara. ¡Ay, no! Quémate del infierno. Del infierno azul. Dame poli, dame poli. Ok. De moda. Mil veces claro que sí. ¿Dónde estás? Ah, estaba congelado por el... ¿Por el cómo se llama? Por el corazón de oro. Ah, vámonos. Vámonos. Que se quede Yera. Si me sale Blancard me va a dar un patatús, pero ne. Más da. Ansus. Ok. Ok, tengo mucho alcance. Tengo que hacer mis disparos más cortos. Soy un leproso estabeador. Y ya. Dale. Genial. ¡Uy, no manches! Bueno, al menos ese fuego se comió un disparo. Oh, locos of death. Qué chido, pero me gusta más esto. Ok, la vida me está sonriendo demasiado. Empezamos muy mal, muy mal. Ok, no la alcanzo. No. La podré alcanzar si me sale cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. De esas que te ayudan a pasar. Ya. Ya, ouch. Vale, ahora tengo un par de escudos, no hay que desperdiciarlos. Quieto. Ahí no llegué. Ya. Bien. Voy. Ah, no tengo llaves. Bueno. A ver si sale alguna. Ay, no manches, ya se habían bajado. ¿Qué pasa ahí? ¡Uy, no manches! ¡Qué rapidez! Vale. Bueno que tengo un disparo alternativo que sirve bastante. Obviamente el cuarto super secreto está llevado en maldita sea. ¡Ay, no me pegues! Tengo demasiado alcance con el cuchillo. Un number one no me vendría mal. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Nada. En ningún momento me dieron bombas aquí. Ok, Bighorn casi se muere. Está muerto en el siguiente aparición. Adiós. Ah, no me dieron. Me dan una... Me dieron un mendigo Pageant Boy y no tengo llaves. Vamos a buscar una llave en el cuarto de batalla. Porque definitivamente 65 de dinero es demasiado como para no gastártelo. Así que pues vamos de exploración. Qué bueno que me dieron un speed up con esa píldora blanca roja con puntitos.
Tal vez. Me vería muy tentado a abrirlo si me dan la llave. Ok. ¿Las llaves? Tranquilos. Tranquilos. Adiós. Y adiós. ¿Ya? Y me dieron llave. Está bien, hagámoslo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué horror! Pues vámonos. Desperdicié vida para nada. Tan, 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 tacatacan. ¡Qué mal! ¡Vámonos! Vale. No sé qué maté, pero algo maté. Ay, me pegué mucho. No por querer matarlo a corta distancia. Ya ve. Ya ve infinita. Qué bien. Muere, 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 muere. Vale, ahora sí. Estaba arreglando mis audífonos. Muere, 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 muere. Bien. Una llave. Y todas las llaves que obtengan en este piso no se van a gastar. Lo bueno. Ok, las arañas que se quedan de aquel lado que mataron a la araña. Uy, qué bien. Aquí el fuego es muchísimo más útil que el cuchillo. Ay, sí me alcanzó. ¡Ah, mini Fati! ¡No me jales, no me jales! No llegó. Y ya. Bien. ¿Me sigue? ¡Nadie! Y no, me dieron un corazón. Este, este. Este. No te me acerques. Esas cosas son horribles. Ay. No me conviene. No. 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 Ok, más bomba. Dale. No me diera nada bueno, nada que me sirviera genuinamente. Dale. Ay, uy, demonios. Vale. Eso estuvo peligroso. Si no hubiera reaccionado bien, me hubieran dado. ¿Cuarto secreto ahí? Sí, posiblemente, no me había fijado. Sí, estaba aquí. Ay, no manches, más dinero, ¿en serio? ¡Tanta munga! Fue rico hasta el cielo. Nah. Bueno, al menos me dieron un poco más de posibilidades de trato. Ok, ¿qué demonios le pasa a este piso? Se acaba de dar la vuelta. ¡Ya! ¡Yeah, explote! ¡Ya! Yeah. ¡Ya! Yeah. Acércate, acércate. ¡Muere! Y tú ven acá, mendiga araña nivel 2. Para arriba, porque hacia abajo pues, está el inicio. Corre. Oh, la vela roja. Vale, un incremento de poder. La vela roja es mejor. Pues saco de saco. Sí, necesito llaves. Y necesito una llave también. La llave. Vamos a ver qué más hay. La batería. Sí, dame la batería. Dos cargas de la vela siempre son buenas. Mystery Gift. Oh, el belto, 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 belto. De hecho, dame así y dame así. Sí, vamos a llevarnos más daño. Unos 69 de daño. Suficientemente bueno. Ahí mis pedazos de leproso me salvaron la vida. Bueno, demasiadas lágrimas y mucho alcance. Oh, y una Black Run. Dame. De hecho, podría utilizarla en la tienda. No me vendría mal utilizarla en la tienda. A ver. ¿Puedo consumir la vela, verdad? Sí, creo que es el mejor uso que le puedo dar, maldita sea. Sí, me pegué. Dámelo. Uno de suerte. Mala suerte. Ay.
Corto super secreto, posiblemente. Ah, bien, a la primera. Corazón. Balls of Steel. Relax. Nada. Corazoncito, que sea una bomba, ¿no? Y por eso el fuego rojo es más OP que el azul. Velocidad, bien. Mi trato con el ángel. Se supone que tengo duality. Dale. Bueno, me puedo llevar el Ceremonial Robes. Y vámonos de aquí. Bueno, ni modo. Yo quiero un trato con el ángel. Mátalo. Vamos a romper esto. Y esto. Y casi me pego con este fuego azul. Uy, bices. Ay, no manches. Casi me pega. Uy, casi, casi, casi. Calma. Next lax. Algo que valga la pena aquí. Tal vez lo haga. Y vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacer así y así. Muere. Ay, la mendiga sangre. Ya. Yep. Reflex. Ah, el cofre, maldición. Ok, al menos sabemos que el trato no tiene nada. ¿Qué es esto? Health up. Oh, vaya, útil. Ok, vamos hacia abajo. Mal, me hubiera gustado ver la recompensa del cuarto este. También los fuegos son muy útiles para cubrir disparos enemigos. ¿Y estas partículas azules de dónde salieron? Extraño. ¡Corre! Hacia arriba, entonces. Nada. Ok, son bices de gusano. ¡Ay, ay, ay! No vi el color del campeón. No me fijé y eso casi me cuesta lo de vida. Vale. ¿De qué lado? Vale, de la derecha entonces. Este es sencillo. Ya que tengo disparos que pasan sobre las rocas. Roca, 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 roca. No. No que yo vea. Siempre hay que estar atentos a las rocas super especiales. Que siempre se me olvida andarlas buscando. Exlax. ¡Ah! Aquí hay un par de monedas más. No me digas que es toda la vuelta. Pues parece que sí. Pero no, eso está muy bien. Llegué. Ok, ese corte es sencillo. Dale. Quemado hasta la muerte, medio corazón. Ah, ¿qué eres? Mark. Ah, vaya. ¿Quién lo diría? Más alcance. Qué bueno que traía el cuchillo. Hubiera estado muy mal. Y me preocupa más por el cofre que por los enemigos. ¡Eh, manchaves! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! Salvado por mis pedazos de leproso. A ver, tú, cabeza de gris. Dale, es aquí. Aquí están los dos cuartos. Me llevo esto. Un ítem gratis, a ver. Bueno, un ítem barato, Skullback. Oh, vaya, eso es útil. Y vámonos de aquí. Tan, tan, tan. Más bombas. Vámonos.
Mask of Infamy, muy bien. Cosas que puedo destruir fácilmente. Okay. La máscara quedó muy por muy poca vida, así estuvo raro. ¿Dónde está mi maldito trato con el ángel? Bueno, este yo sé que. Ah, igual y por eso no me lo dieron, porque ya había entrado, pero en el otro siempre le deberían haber dado. Dame, ¿qué me dieron de ítem? Ya no me fijé. Ah, Raytrace. Ok, Raytrace es muy bueno. Creo. Ya para que lo quiero, creo que está muy bien. Esto, One Minute Small, Frenzy LDN, dame esto. Dame esto, dije. Ok, y cuarto secreto. Tiene cuidado con los mendigos. Jueguitos rojos. Vale. Aguas. Nada para mí. Vale. Nada. Nada más. Como 500 bombas más. No voy a gastar otra bomba para entrar. Y entremos por aquí. La veo. Ok, al fin un corazón azul. Gracias. Este teletransporte me funcionó. What the hell. Bueno, bien. ¿Vale la pena? No lo sé, no lo creo. Bien, buen teletransporte. Bien. Nada que valga la pena ahí. Ok, esto no lo quiero. Si hubiera habido un corazón azul ahí, no me hubiera molestado. Ay, ¿qué me pegó? Hay una lágrima de mosca, ¿verdad? Ok, eso está muy bien. Halo Flies. Un escudo de segunda capa. Y pues hacia la izquierda no hay más. Caballeros que serán rápidamente eliminados. Oh, una llave cargada. Caballeros, otra vez, muy fáciles de eliminar. Espero que no se estén oyendo mis teclazos. Creo que estoy apretando muy fuerte las teclas. O muy rápido. No creo. Siempre juego así, ¿no? Aquí, ábrete ahí. Ah, vientos. Puedo abrir el otro lado ahora que ya tengo llave eterna, entonces. Bien. Dame eso. El fuego es mío, ¿verdad? Sí. No. Creo que tení. Estaría bien, pero la verdad es que es demasiado riesgo para mi gusto. No. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Dame compost! ¡Oh! ¡Vientos! ¡La otra vela! A ver, ¿qué más? ¡Dame! ¿Cómo se llama esta mosca azul gigante? Esta acá, grandota, gorda. ¿Cómo te llamas? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Poco bombs, poco bombs, poco bombs, poco bombs. No me alcanza, pero a ver si logro encontrar para poco bombs. Estamos en Necrópolis 2, ¿verdad? Sí, bueno, Depth 2. Vale. Voy a poner una bomba aquí. ¿Qué es esto? Fly. Increíblemente bueno. ¿La vi una roca con cruz aquí? Sí, ahí está. Estoy 100% seguro de que había visto una. De puro... ojeada. Dale, vamos hacia arriba. Que debe ser el la dirección del jefe. Bueno, este tiene que comer unos cuantos fuegos y unas cuantas arañas. Vale. Dice, ¿por qué no le di? Porque el maldito objeto brincó. ¿Dónde estás? Ah, es invisible. Vi que había saltado. Bueno, ahora con Momsky ya tengo cofres que valen 100% la pena. Nada por ahí. ¿En serio? Flash, vamos. Esto es más lento. ¿Nada más dos? Ok. ¿Jefe? No. ¿Roca? No.
Y vale. Pues vámonos, ya no iré por poco con tu flojera. No lo quería disparar de ese lado, pero bueno. Cuidado. Cuidado. Te pegan. Está muerta. Cuidado. En serio, ¿dónde están mis tratos con el ángel? ¿Qué rayos? Gurgling, me gustaría hacer un emperador aquí, pero entre más me lo pueda guardar mejor. Yo esto quisiera guardármelo para Sheol. Directamente para Drag Room. ¡Ay! ¡Vamos! Vemos que tengo triple escudo. Más los pedazos de leproso que me pueden llegar a sacar. ¡Ay no, leprosos! ¡Mis hermanos! ¡No me ataquen, hermanos míos! ¿Por qué los pedazos de leproso de Isaac no son como los pedazos de leproso del enemigo? Serían mucho más OPs. ¡Uy! ¡Fistuloides! ¡Maldición! Mal esquivado. No está ahí. Interesante. Parece que vamos por la ruta correcta. Yo traigo la mochila, pero no me han dado otro ítem activo. ¡No! ¡Ah! Ok. Me encerré yo solo ahí. No fue mi error. Vale. Ya. Veamos, cabeza giratoria. Gira hacia tu muerte. Y esto es corazón. Perfecto. Izquierda, seguramente. Vale. No, no es por aquí. Es un horrible cuarto. Ah, ya. En lo que explotaba la bomba, ya había terminado yo de limpiarlo. Blister, no. Stars, no tenemos Lodi Crown. Entonces, hacia abajo. Parece. No, te gastes, no. Uy, una bis cuádruple que era. Que es campeón final. Bien. No pude ni siquiera yo pegarle. Ay. Ok, no me quejaré ahora. Ahora que los destazo en milisegundos con cada tic de daño. Ok. ¡Uah! ¡Ay, este es un caos! ¡Uf! Vamos, ¿qué hay aquí? Eucarist. Eso es... Delirios. Interesante. Delirios. Bonito. Delirios. No suelo tener delirios, pero bueno. Ahí vámonos ya. Creo que delirios no se pierde si cambias el ítem. Y delirios se comió todas las lágrimas, pero también le hizo un montón de daño. Hush. Hace mil años que vamos a Hush. Oh, muy buen ítem. ¿Eres? Ansus. Ok, Ansus está bien. Un Eguas no me vendría mal. Para nada me vendría mal un Eguas. ¿Qué cross? Otro ítem de mosca. Otro ítem de mosca. Un poco más y me transformo en Belzebú. Dame Pyromaniac. Espera, ¿es el una roca con cruz? No, ¿verdad? No. Parecía. Esta, Worm. Lo mismo. ¿Y esto qué es? Hansa, muy bien. Dame esto. Hacer así, tenemos todo. Dame la llave entonces.
Vale, no tengo delirios, así que vamos a darlo. Ya. No soy tan fuerte, así que justo va a tomar tiempo, bastante tiempo. Muere maldita. Sí. Utilizar el fuego como protector. Ah, pero también tengo escudos, ¿verdad? Ah, entonces pues tal vez no sea tan problemático. Uy, no manches. El disparo de fuego me salvó. Sí, es bien difícil que me peguen. Oye. Vamos. Mendigas moscas las odio. Son demasiado tanques para ser reales. Toma. Ok, vamos por un tercer ya. ¿Cómo se llama ese ítem que quería? Se llama Hive Mind, eso. Tenía que acordarme. Uy, 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 disparo de continuo. Estoy en muy mala posición. Ahí estoy mejor. Aquí estaba bien, ¿no? Aquí sigo bien, ¿no? Aquí sigo bien. Venga. Uy, eso estuvo mal. Muere, 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 muere. Bien, un montón de mosquitas. Si tuviera doble tiro o triple tiro, creo que sería muchísimo más divertido. Solo un one shot me vendría bien, porque tengo tanto alcance y tantas lágrimas que podría compensar por obtener un one shot. Ya muérete. No fue tan complicado, solo fue lento. Titiriti. Ajá, esto no se lo esperaban. Ni yo me lo esperaba. Vale. Hace mucho que no venimos a Boy. Pero pues para variar, ¿no? Un poquito de... Ah, creo que tenía que ser así, ¿verdad? El mapa de Boy es lo mejor. Ajá. Ok. Primero que nada, salte de aquí y vemos... ¿Qué demonios tengo que hacer? Probablemente el de abajo a la derecha, el de hasta abajo a la derecha sea Delirium. Así que vamos a buscar unos cuantos ítems. ¡Ay, no! ¡Ah, claro, tengo Pyromaniac! Disparos blancos, qué chidos. ¡Ah, quieto! Y... de gas. Bien. Se ve una maldición aquí, ya no la hay. Bonito se ven los enemigos así. Deliriados. Ay, qué perturbador este ven también. Ay. ¿Para qué estoy recolectando el dinero, la verdad? ¿Blue Baby? ¿En serio? Ahora le acabo de dar la opción de transformarse a Blue Baby y a Hush. Los pensan de Blue Baby, este es Isaac. ¿Pues Blue Baby? No, es Isaac porque es piso de catedral, ¿verdad? No, si sí es Blue Baby. Qué rayos. Me siento confundido. Lo peor es que ese Blue Baby se ve blanco y se ve más perturbador todavía. Yeah. Soy tan pequeño y tengo tantos escudos que es bien difícil pegarme. Casi imposible. Ok, Dark Matter. No seas Delirium. Bien, Headless Horseman. Primero la cabeza. Vale. ¿El pony? No, Tough Love. Vale. Siguiente jefe. Uy. Vale. Esperaba algún corazón, pero no salió.
Ah, bien. Mercano, esto me lo guardo para el jefe. Ok. Ya estamos aquí. Pues que comience la pelea y toma delirio. Ay, cómo me... Ah, me jaló claramente. Era un fácil. ¿Monstruo? Es monstruo, es monstruo, es monstruo 2. Uy, ojalá. Vamos, Pip, haz algo. No, mi Pip. Oye, quieto. Qué bueno que tengo muchas bombas para curarme. Ay. Ay, 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 ay. Qué asco. No tenía oportunidad de poner bomba ahí. Hace mucho que no peleaba contra Delirium y siempre esta pelea me gusta. Es estúpidamente complicada y a veces muy injusta, pero siempre es, bueno, un reto. La tranquilidad no siempre es buena. ¡Ah, vamos! ¡Uy, el corazón! ¡No! ¡Pistruloide de Delirium! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo crees que me pegó eso? ¡Uy, no! ¡No, no, 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 la cabeza no! Vale. Otra vez, Blue Baby. Uy, qué asco, hay que destruir esos ojos. Tun, 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 tun. ¿Dónde estás? Ya te vi. Vale. ¿Eres tú mismo? Ah, está muerto. Vientos. Ay, bueno, eso estuvo interesante. Bueno, pues yo me despido, ya saben, como siempre aquí les dejo cosillas en la playa. Déjame un comentario qué les pareció el capítulo de hoy. Suscríbanse para ver más de esto. Un me gusta si les gustó. Síganme en redes sociales, los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo capítulo de The Binding of Isaac Afterbirth Plus.